Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Puerto Madryn, Argentina. Y hoy los vamos a llevar de paseo a la península Valdés. Estamos esperando nuestro bus y en un momento ya vamos. Hicimos dos paseos por Península Valdés con Argentina Visión, pero hoy les vamos a mostrar el primer tour que nos llevó a Punta Norte y la estancia San Lorenzo, donde pudimos observar cientos de miles de pingüinos magallánicos. El bus nos vino a buscar en nuestro hotel Bahía Nueva a las 8 de la mañana y de ahí comenzamos el viaje a la península. Hola. Hola. Entonces, ahora hemos llegado a Península Valdés. Ya pagamos la entrada. Es 650 pesos para turistas internacionales, 330 para argentinos y 100 si eres de la provincia de Chubut y quieres conocer este lugar en tu propia provincia. Y sí, el paisaje que tenemos acá es estepa patagónica. Es un paisaje un poco árido, un poco seco, con pequeños arbustos. Nos han dicho que acá no crecen los árboles que rodean las estancias han sido plantados por el hombre y también tienen que ser regados continuamente, y eso es porque estamos rodeados por el mar. El aire es muy salado, así que no hay mucha vegetación en este lugar. Y bueno, ya hemos visto guanacos, un montón de guanacos. Y sí, ahora nuestra próxima parada es un museo que pueden ver aquí justo detrás mío. Y vamos a continuar con el paseo, vamos a continuar con nuestro tour. El Centro de Visitantes Istmo Carlos Ameghino es un centro de interpretación ubicado a la entrada de Península Valdés. Aquí uno puede aprender sobre la flora y fauna continental y costera de la estepa patagónica. Dentro del centro también pudimos ver el esqueleto de una ballena franca austral y el cráneo de una orca. Después de nuestra visita, subimos al bus y continuamos rumbo a Punta Norte. Bueno, ahora hemos llegado a Punta Norte, donde vamos a ver lobos marinos y elefantes marinos. No nos podemos acercar mucho porque son animales protegidos, así que estamos aquí en el acantilado, pero detrás mío, en la playa, sí los podemos ver. Ya se acercaba la hora del almuerzo, así que de ahí continuamos a la estancia San Lorenzo, donde hay un restaurante que se especializa en cordero patagónico al asador.
Entonces ahora vamos a almorzar aquí en la estancia San Lorenzo y hemos pedido un menú de campo por venir. Eso va a ser cordero, ensalada, pan. Ya tenemos una canasta de pan. Sí. También hemos pedido dos empanadas. Sí. Tenemos un vino tinto. Salud. Salud. Muy rico el vino. Muy rico. Un poco de agua con gas. Sí. Y después flan con dulce de leche para nuestro postre. Y vamos a empezar con las empanadas. Sí, ulala, empanada de carne. Es de muchas carnes. Mucha carne adentro. Wow. Mm. Muy, muy rico. Muy jugoso y poquito salado. Mucho sabor. Estamos comiendo un poco de ensalada hasta que llegue la carne. Repollo, zanahoria, tomate, huevos. Muy refrescante. Lindo para un día de calor. Sí, sí, sí. Y ahora falta la carne. Nos explicaron que el cordero en la península tiene un sabor único debido al aire salino que impregna la vegetación. Y como las ovejas se alimentan de estas mismas plantas, ellas absorben esta salinidad. Y ahora el cordero de Patagonia. Vamos probando un pedazo. Un poquito de carne. ¿Está bien? Eso está bien rico. ¿Sí? Bien bueno. Y tenemos distintos cortes. Hay huesitos. Un poco de piel. Muy rico. Muy rico. Para el postre compartimos un flan con dulce de leche que estuvo exquisito. Y ahora vamos a ir a ver los pingüinos. Los pingüinos. Dentro de la misma estancia San Lorenzo, a lo largo de la costa, se encuentra la pingüinera más grande del mundo para la especie de pingüinos magallánicos. Se estima que hay unos 600.000 pingüinos en el pico de la temporada. Y ahora estamos caminando hacia la playa. Hay un caminito marcado con piedras donde no podemos cruzar esa línea divisoria, pero estamos rodeados por pingüinos. Caminando al lado nuestro. Ah, miren, ahí va uno. Hay un sendero marcado por piedras blancas que permite visitar la colonia de pingüinos. De esta manera, uno puede ver los nidos hechos en el suelo, generalmente bajo arbustos, y también ver cómo los pingüinos marchan hacia el mar sin incomodarlos. ¿Y qué tal los pingüinos? ¿Te gustaron? No, me gustó mucho. Muy lindos. Sí, muy lindos. Después de visitar los pingüinos, nos subimos al bus una vez más y continuamos el viaje a Puerto Pirámides, el único pueblo dentro de la Reserva Natural Península Valdés y nuestro último destino. Bueno, bueno, entonces hemos llegado al pueblo de Puerto Pirámides y se supone que esta es la última parada del tour que hicimos hoy, pero nosotros vamos a pasar las próximas dos noches aquí, en este lugar. Nos estamos quedando en un hotel justo en la playa, se ve hermoso, pero hablemos un poco del tour. ¿Qué te gustó? Oh, me gustó mucho. ¿Ya? ¿Cuáles fueron tus partes favoritas? Visitando pingüinos, ricos comida, Yeah. estancia, un lindo día.
Yeah, fue muy divertido, disfrutamos el tour un montón, pero ahora nos vamos a ir despidiendo, les vamos a decir chao. Chao, amigos. Y nos vemos mañana en el próximo video, donde los vamos a llevar en un pequeño tour de Puerto Pirámides, así que nos vemos pronto. Sí, chao. Chao.